Hola corazones, bienvenidos de regreso. Hoy le damos la bienvenida a la primavera, a ese brote floral lleno de color. Definitivamente esta temporada es la más alegre y llena de vida. Y aunque aún falta un poquito para que llegue, no importa, nosotras comenzamos desde ahorita con las decoraciones, así no nos toma desapercibidas, ¿no creen? Por eso hoy estoy compartiendo con ustedes ideas muy originales, fáciles y sobre todo muy económicas para decorar la entrada de su casa. Espero que disfruten este video. Azul, te mando muchos saludos, corazón mío. Gracias por estar aquí acompañándome. Estos saludos se van hasta Monterrey, México. En mi tienda de segunda mano me encontré con este jarrón canasta que me llamó la atención porque está en perfectas condiciones. Además de que tiene ese look farmhouse que tanto nos gusta, claro que le voy a dar un pequeño cambio para que vaya más con la decoración de primavera. Para eso tengo esta cinta adhesiva y con ella cubrí todo lo que es la agarradera. Quedó así bien perfectamente cubierta porque no quiero que cambie el color de esta parte. También tengo este macetero que está ahí todo fellondo, ¿no? Con esos colores y ese diseño, pero no importa, ahorita le vamos a dar el cambiazo de la vida y nadie lo va a reconocer. Para eso voy a utilizar esta pintura en spray color azul marino y no solo voy a pintar el macetero, también voy a pintar el jarrón. Y mientras estos dos artículos se secan, por acá seguro muchas de ustedes se acuerdan de esta corona que me encontré en mi tienda de segunda mano en la pasada Navidad. Me costó $4.49. Claro que me la traje aquí a la casa y lo primero que hice fue encuerarla, quitarle esa cinta roja, porque lo que me importa es la corona. Esta corona tan original, tan bonita, rústica, y por supuesto que la transformé en una decoración muy bonita navideña con muy poquito dinero. Y ya tengo por acá esta misma corona porque ahora la vamos a decorar primaveralmente. Por eso estamos aquí en donde guardo mi cosecha de flores artificiales, que es este topper gigante que se mueve de acá para allá porque tiene estas dos llantitas laterales y eso permite que se deslice fácilmente. A pesar de que es un topper gigante, es fácil de guardarlo, ya que yo lo tengo debajo de la cama y ahí sí que pues no molesta a nadie, ¿no creen? Y como les digo, aquí guardo mis flores artificiales que he comprado a lo largo de los años y se conservan en perfectas condiciones. Este topper lo compré en la tienda de Home Depot, pero también lo puedes encontrar en Walmart o igual en Amazon. Y como les digo, las flores se conservan súper, súper bien y puedes guardar muchísimas. Nosotras, a las que nos gusta decorar, tenemos que saber guardar muy bien nuestras cosas para usarlas y reutilizarlas en diferentes ocasiones. De esta manera le sacamos provecho lo más que podamos a los artículos que ya compramos. Por eso ahorita en la corona que voy a decorar, todas las flores que estoy utilizando son flores que yo ya tenía. Ahora sí ya vamos a decorar la corona y miren, tengo esta plantita verde que compré en la tienda de Joann's el año pasado. Y lo que voy a hacer es que miren, el tallo lo voy a enterrar aquí. Y esto es con la finalidad de usar lo menos posible el pegamento. De esta manera es fácil de reusar la corona en futuras decoraciones porque pues es fácil de quitarle, ¿no?, todo lo que le estoy poniendo y así cambiarle el look. Y miren, ahora aquí este tallo lo voy a atorar en la parte de atrás, ahí que se quede. Y pues esa es la intención, ¿no? Que la plantita se quede atorada sin necesidad de usar el pegamento. Ahora estoy acomodando la planta para que quede dividida a la mitad, ¿ya se fijaron? Y quiero que tenga un look media luna. Por eso, miren, lo que voy a hacer es que voy a usar bien poquitito de silicón caliente y ahí es que voy a pegar la planta. Voy a poner unas gotititas, ¿eh? Casi nada. Y ya pego la planta, igual voy a hacer lo mismo de este lado, voy a acomodarla como yo la quiero, le pongo gotita de silicón y ahí la estoy pegando. Aquí en la parte de abajo no pegué la planta porque quiero que esté colgando.
Y así es como se va viendo, pero todavía como que le falta más verdecito. Por eso tengo esta rama de hojas verdes que compré el año pasado en la tienda de Joann's. Y en la primavera pasada estuve compartiendo con ustedes estas decoraciones. Aquí, por ejemplo, tengo estos arreglos florales que tienen estas hojas verdes y se vieron súper, súper bonitos. Y de hecho, este es un video donde les compartí diferentes ideas de decoración para su mesa. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Ahora miren, esta misma rama la voy a cortar para que se multiplique y tengamos muchas pequeñas ramas, ¿no? Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a traernos este tallo y lo vamos a enterrar en la corona. Igual lo enterramos y en la parte de atrás vamos a atorarlo con la finalidad de usar lo menos posible el pegamento. Y ahora sí ya va tomando más ese look de media luna, pero le falta el look primaveral, por eso tengo por acá estas flores amarillas muy bonitas, que ya se fijaron que tiene un tallo bien largo y vinieron como anillo al dedo, porque es fácil de atorarlas aquí en la corona. Las voy a poner aquí y miren en la parte de atrás, vamos a darle ese enredijo, ¿no? Para que ahí se queden. Ya que terminamos, así es como se ven. Ay, ya van tomando ese look bien bonito. Vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Las metemos y las atoramos. Y ya que terminamos, así es como se ven. Ay, en serio que me emociono porque las flores luego le dan ese look bonito. Por acá también tengo estas otras que miren qué preciosas, son unas así chiquititas. Y lo que voy a hacer es que las voy a cortar para que se multipliquen y voy a irlas poniendo aquí también en la corona, una por acá, otra por allá. Estas también, qué preciosas están, ¿no creen? Igual, le vamos a hacer un ladito, así que hazte para allá planta, ¿no? Así como cuando estamos en el metro, hazte para allá que ese es mi asiento. Así los vamos a ir acomodando. ¡Ay, estas hojas, qué bonitas! Estas le van a dar más ese look de primavera. Así que claro que aquí las vamos a poner, que se vea bien bonita la corona. No pueden faltar las flores rojas porque este color le da vida a las decoraciones. Así que claro que voy a poner unas florecillas por aquí y por allá. ¿Se acuerdan de esta flor rosita? Fíjense que me las encontré en la primavera pasada en mi tienda de segunda mano y me encontré muchas, ya se fijaron, y están preciosas, me encantaron. Y ahí va el consejo, mis niñas. Cuando vayan a la tienda de segunda mano, abran los ojos bien grandotes porque se pueden encontrar artículos que, por ejemplo, miren, esta base, esta canasta, no me interesó, está ahí toda feyonda, pero ¿qué tal las flores? Ahí fue donde yo encontré el potencial. Y puede ser al revés, ¿no? Que les interese más la base que las flores. Por eso, abran los ojos bien grandotes. Miren, lo que hice fue que las corté una por una y ya que las tenía aquí, pues me di cuenta que estaban así como que bien sucias, ya se fijaron, bien polvosas. No importa, las lavamos y qué tal, ya parecen como nuevas. Ni quien se imagine que son de la tienda de segunda mano, miren qué preciosas. Y claro que hice decoraciones utilizándolas, como fue este pato que se vio bien bonito. Y puedes decorar con él en la recámara, en la sala, en diferentes lugares. Luego, como fueron bastantitas flores y qué bueno, también hice este libro vintage, muy primaveral, que también quedé enamorada de él. Si aún no han visto estos videos, les voy a dejar los links en la cajita de información. Y ya le puse dos flores a mi corona, una de cada lado. Se ven bien bonitas, pero también voy a usar de las de color blanco. Miren, ya está por acá. Ay, estas flores me encantan porque además el blanco es uno de mis colores favoritos. Y la voy a poner aquí en este lado. Ay, miren qué bonito se va viendo con tanta flor. Y voy a traerme otra flor blanca por acá. Y el tallo está muy corto. Lo que podemos hacer es que le ponemos un poquito de silicón caliente y luego lo enterramos y ya se quedó ahí la flor. Es otra manera que podemos utilizar las flores. Si no pueden atorarlas en la parte de atrás, en la corona, nada más poquito silicón en el tallo y lo entierran y ahí se queda. También un colorcito morado, ¿por qué no, no? Hay que ponerle de todo. Es primavera, unas hojas verdes afelpadas no pueden fallar.
Y ahora miren, para último detalle, tengo este moño que es bien fácil de hacer. Ya les enseñé en otro video, pero les vuelvo a enseñar. Aquí tengo prestado los dedos de mi esposo. Si quieren el moño grande, separan los dedos. Si lo quieren más pequeño, pues los juntan más. Ahora nos traemos el listón de nuestra preferencia. Lo ponemos aquí encima de los dedos. De esta manera, y quedó como si fuera un puente, ¿ya se fijaron? Ahora estas cintas aquí abajo las vamos a cruzar, bien fácil ahí, cruzadas. Ya que están cruzadas, ahora miren lo que vamos a hacer. Traemos una de estas cintas hacia abajo y luego la traemos hacia arriba, aquí en donde está el puente. Otra vez hacemos lo mismo, miren. Traemos la cinta, la pasamos aquí arriba del puente. Ya se juntaron estas dos cintas y simplemente las vamos a amarrar. Y así de rápido ya tenemos un moño que parece que lo compramos, pero fue tan fácil de hacer. Ahora miren, después de amarrarle, ya nada más acomodamos aquí que no quede ahí todo apretado, ¿no? Ya nada más le damos la forma y ya, aquí está el moño. Otro detallito que a mí me gusta hacer, así como que un extra, ¿no? Para que se vea más bonito, es que las piernas del moño, ¿no? Las cintas, las junto, que queden bien derechitas. Y ya que están así, entonces le doblamos a la mitad de esta manera. Y luego nada más le cortamos un poquito aquí del ladito. Y ya, con este detallito ya tenemos las cintas más bonitas, ¿ya se fijaron? Tiene así como que un extra de decoración. E hice el mismo procedimiento con este otro moño. Ahora miren, le voy a poner un poco de silicón caliente y luego lo voy a pegar aquí en este espacio que dejamos hace un ratito. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos la decoración de la corona pusimos esta planta verde? Y miren, la dividimos, pusimos de un lado y de este otro lado, dejando aquí en el centro este espacio. Ahora aquí es donde puse el moño. Y ya con esto terminamos la decoración de la corona, pero la vamos a guardar aquí en un ladito antes de irnos a decorar, porque miren, aquí tengo esta escalera que también compartí con ustedes cómo hacerla y fue en la primavera pasada. Les voy a dejar el link de este video. Es bien fácil de hacerla. Y también económica, porque los palitos son los que se caen de los árboles. Un poquito de hilo de yute y ya tienes tu escalera. En este video les compartí cómo hacer dos tipos de estas escaleras, valga la redundancia. Pero mi favorita es esta que es más pequeña, porque estamos utilizando los palitos que se caen de los árboles, ¿no? Y es bueno reciclar y crear cosas bonitas con ello. Y con estas escaleras no solo puedes decorar adentro de la casa, también afuera, en el patio, en el jardín. Ahorita que es primavera le ponemos muchos pajaritos, muchas mariposas, ¿no? Para que se sienta ese espíritu primaveral. Y bueno, pues ahorita ya tengo mi escalera y la voy a decorar ahora con esta pequeña regadera que compré en la tienda de Big Lots. Y me costó $4, se me hace que está perfectísimo, porque miren qué bonita, ¿no? Sí se llama regadera, ¿no? Me dejan saber en los comentarios si se llama regadera. También tengo esta planta suculenta, que igual me gustan mucho las suculentas, y costó $4. Y también en esta tienda de Big Lots. Me encanta que tiene este pequeño arito para poderla colgar. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Mira, vamos a colgarlas con un poquito de alambre. Aquí las vamos a atorar. Le vamos a dar dos amarres para que no se nos vaya a caer. Y ya que terminamos, nada más cortamos el exceso y ahí quedó. También voy a poner esta otra plantita acá abajo para que parezca como que la está regando. Igual la vamos a amarrar con este alambre, cortamos el exceso y ya terminamos. Ahora sí, vamos a decorar, así que vénganse corazones. Ah, pero antes les voy a enseñar algo que hago todos los días y es barrer la entrada de mi casa. Quitar, ¿no?, estas hojas que se caen de los árboles y que arruina nuestra decoración. Así que todos los días barro y una vez al mes lavo la puerta,
las paredes. Y tengo por acá una pequeña ventana, también la lavo, que no tenga polvo, que no se vea ahí toda como que es Halloween, ¿no? Con mis telarañas colgando, especialmente aquí en las esquinas. Y ya con eso, ahí se siente bien fresco, se siente limpio, tus decoraciones se ven más bonitas. Por fin se llegó la hora de decorar, así que voy a comenzar con la escalera. La voy a colgar aquí en la pared a un ladito de la puerta. La voy a acomodar que se vea bonita. También ya llegó la corona que acabamos de hacer. Y voy a agregar una mariposa porque no hay mejor símbolo de primavera que una mariposa. Además de que, ay, hace tanto calor que ya no aguanta la pobrecita y se vino a descansar aquí, ¿no creen? También voy a poner el tapete para dar la bienvenida. Y por acá tengo esta caja de madera rústica que compré hace como unos 3 años atrás en la tienda de Joann's. La voy a poner a un lado de la puerta, así como que de ladito. Y miren el cambiazo que dio el jarrón, ahora de color azul. Se ve mucho mejor, va más acorde con la temporada. Y ahora miren, lo que pongo son 3 bolsas de plástico adentro de él, hasta el fondo. Y esto es porque lo voy a decorar con estas flores rojas. Pero tienen el tallo muy corto, ya se fijaron. Entonces las bolsas de plástico ayudan a que cuando pongo las flores se queden hasta arriba y no se sumerjan. Y así se pueden apreciar mejor. Y para que tenga un contraste de color, voy a agregar esta flor de girasol, la voy a poner aquí. También está otra por acá y una más de este lado. Ahora sí, me lo traigo encima de la caja de madera que tenemos a un lado de la puerta. Y por acá está el macetero que estaba bien feyondo, ¿se acuerdan? Con esos colores de asústame panteón que tenía. Ahora sí que ya quedó bien bonito de color azul. Y lo voy a decorar con esta planta natural de flores tulipanes. Le voy a quitar el papel decorativo con el que viene. Y luego me voy a traer la planta aquí adentro del macetero. Y listo, corazones, ya tenemos una decoración bien bonita que va a estar a un lado de la puerta también.
Gracias, corazones, por venir a visitarme. Siempre es un placer compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado el video, las ideas de decoración. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios su opinión, ¿eh? Y bueno, por ahora me despido, pero les recuerdo que tenemos una cita para la siguiente semana. Aquí voy a estar esperándolas. Por ahora les mando un beso tronado. ¡Mua!